Radio TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98 FM. Cordillère des Andes, programme culturel latino-américain, des musiques et des chansons pour voyager sur TSF 98. Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour. En nuestra rúbrica musical, presentamos la entrevista de la semana. Semana la consacré en otro entretien avec la chanteuse peruviana Luz de Luna. Nous sommes en conexión en directo depuis la capital Lima, Perú, avec cette artista Luz de Luna. Corazoncito, no llores, corazoncito. Esta semana hemos consagrado nuestra entrevista con la cantante peruana Luz de Luna. Estamos en una conexión en directo desde la ciudad capital Lima, Perú, con Luz de Luna. Muy buenas tardes, Luz. Bienvenida a Cordillera de los Andes, Radio TSF 98 en Normandía, Francia. Oh, buenas tardes, mi estimado Alcides Delgado. En primer lugar, agradecerte por la invitación y bueno, en segundo lugar, saludar a tu público hermoso de Normandía, de Francia y de todo el mundo, en especial desde Perú le mandamos muchos saludos a toda la gente en Europa y a toda tu audiencia de tu programa Cordillera de los Andes. Muchísimas gracias, Luz, por este enlace desde Lima, Perú. ¿Nos puedes comentar de qué lugar del Perú eres exactamente y cómo nace tu pasión por el canto? Claro que sí, con mucho gusto, Alcides. Soy del distrito de Huachos, provincia de Castro Virreyna, y pertenece a la provincia de Huancavelica. Y bueno, mi pasión por el canto lo descubrí, o pienso que nació en compañía de una prima de allá de Huachos, de mi pueblo, llamada Ruth Chávez, una jovencita con quien comencé a compartir experiencias y el canto sobre todo. Le escuchaba cantar a ella, muy romántica, ella muy expresiva, algunas canciones, y bueno, por cosas de la vida, al poco tiempo de compartir con ella algunas experiencias y en especial el canto, ella falleció muy joven, a la edad de 19 años, y yo me quedé pues con el recuerdo de sus canciones, ¿no? Entonces, desde muy niña, a la edad de 7 años, que fue que me quedé con sus canciones, y de ahí que comenzó mi pasión por el arte. Tu nombre es Luz Maribel Guamán Díaz. Tu nombre artístico es Luz de Luna. ¿Qué significado tiene? Luz de Luna, luz porque es el nombre, mi nombre de pila, de nacimiento, y de luna porque expresa ese lado romántico que tengo, es ese,
ese sentimiento que me nace expresar, ¿no? Y bueno, siempre que pensamos o nos remontamos a un momento de estar en compañía de nuestros seres queridos, en especial del sexo opuesto en este caso, siempre estamos buscando una luz poco tenue, baja, ¿no? Para decirnos cosas maravillosas y románticas, específicamente, ¿no? Me refiero cuando estamos con una pareja. Entonces, bajo la luz de la luna es un lugar, un momento agradable, pienso, romántico. Entonces, relacionándolo con ese contexto, he pensado en el nombre Luz de Luna, ¿no? Teniendo ya como criterio que mi nombre de nacimiento es Luz. Qué bien. ¿Qué valor tiene para ti ser intérprete de la música andina? Un valor muy grande y también de mucha responsabilidad y sobre todo de amor, por así decirlo, ¿no? Porque si bien es cierto, tengo un tío que canta música criolla y lo hace muy bonito, yo intenté también, pero como comencé con Ruth y ella cantaba música andina, entonces le salía muy lindo. Yo también cuando, como te digo, recordaba esas canciones, también me salía bien, ¿no? Bien, modestia aparte, y qué mejor, decía yo, pues mostrar mi identidad, ¿no? Encontrar esos momentos para contribuir, para expresar lo que uno siente. Qué mejor con lo de uno, ¿no? Lo nuestro, que es nuestra música peruana, nuestra música andina, que es básicamente música muy sentimental, ¿no? Muy expresiva. Kevin Luz, felicitaciones. Eres mi paisana huancavelicana del distrito de Huachos, provincia de Castrovirreyna. Para nuestros oyentes, háblanos un poco de tu pueblo, Huachos. Y claro, con mucho gusto, estimado Alcides. Mi pueblo está más o menos a 2000, se encuentra ubicado más o menos geográficamente a 2750 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima agradable. Es un pueblo que está ubicado dentro de los 8 distritos que pertenecen a la provincia de Castrovirreyna, y a mi pueblo se llega por, mejor dicho, se va por Chincha, por la provincia de Chincha, que pertenece al departamento de Ica, ¿no? Entonces, bueno, en mi pueblo hay también varios artistas muy reconocidos, y mi pueblo, como todo pueblo del Ande, pues presenta valles y bueno, zonas de altura donde hay también un poco de nevada, y las costumbres de todo pueblo del Ande, ¿no? Su música, su comida, sus licores, ¿no? Y su fiesta patronal, que es en el mes de septiembre, es del 7 de septiembre y dura hasta el 13 de septiembre, donde le rendimos homenaje a nuestros santos patrones, que son nuestra Madre Santísima, la Virgen de Natividad, y nuestro santo patrón, San Cristóbal de Huachos. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar tu último trabajo musical, que se llama Sagrado Amor. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luz? Sagrado Amor, Alcides, es un tema muy importante que lo he grabado en honor, en primer lugar, a quien compartió conmigo momentos muy agradables, muy grandes, que es mi madre, en honor a ella por todo lo que una madre amorosa deja a sus hijos, es el amor mismo, y bueno, a mi padre también, por supuesto, y también de manera especial a Ruth, quien compartió, como te decía yo, desde niña, ese descubrir del canto y ese cariño especial que nos unía, fue cortado pues por esta situación que nadie quiere, ¿no? Que es la muerte. Y bueno,
tuve la oportunidad de grabar con el maestro Julio Humala. Y bueno, uno deja todo su sentimiento, su corazón en cada canción, y para mí mucho más en esta canción por el contenido. Y bueno, también aprovecho en solidarizarme con todas las personas que, sobre todo en la pandemia, hace poco han perdido a muchos de sus familiares, ¿no? Entonces, es esta canción dedicada pues para esos seres queridos que se van y nos esperan allá en el cielo, Alcides. Escuchemos entonces con Luz de Luna, Sagrado Amor, la última producción musical. Nous sommes en train de parler depuis Lima, Perú, avec la chanteuse Luz de Luna. Luz de Luna, c'était une chanteuse peruviana qui nous évoquait qu'elle est de la commune de Huachos, Castro Virreina, département de Huancavelica, au Pérou. Sa passion pour la musique commence quand partager avec sa cousine Ruth Chavez, qui chantait de façon extraordinaire la musique andina. Malheureusement, Ruth a décédé très jeune à ses 19 ans. Luz de Luna avait 7 ans à l'époque. Elle restait avec ses souvenirs de Ruth. Depuis ce moment, elle a décidé de chanter ses chansons. C'est ça qui nous explique Luz de Luna. Luz de Luna, son nom artistique de Luz, c'est Luz Maribel Guamán Díaz. Luz de Luna, c'est la lumière de la luna qui romantiquement expresse cet sentiment d'amour à les amoureux sur la lumière de la luna. Bajo la luz de la luna, on peut dire comme ça. Aussi, référence à son prénom, Luz. Être interprète et diffuseur de la musique andine pour Luz de Luna représente beaucoup de valeurs et responsabilités avec amour les sentiments de musique péruvienne. Luz de Luna nous a parlé de son village, Huachos, qui se trouve à 2750 mètres d'altitude en la province de Castro Virreina, Huancavelica, avec des climats très agréables. Pour arriver à son village Huachos, il faut prendre la route pour la côte de Chincha en Ica, la côte péruvienne. Comme tous les peuples de Cordillera, Huachos compte des vallées, des costumes, des fêtes traditionnelles, de la gastronomie, on peut trouver aussi des endroits touristiques. La fête principale de Huachos, c'est le mois de septembre avec le San Cristóbal de Huachos, patron du village. Le premier morceau qu'on va écouter avec Luz de Luna s'appelle Sagrado Amor, dédié à sa mère et Ruth Chavez, chanson enregistrée avec le guitariste Julio Humala. Thank you.
C'était un joli morceau avec Luz de Luna, Sagrado Amor. Nous sommes toujours en connexion depuis Lima, Pérou, avec cette chanteuse peruviana. Escuchábamos con Luz de Luna, Sagrado Amor, de su última producción musical. Seguimos en conexión desde Lima, Pérou, con esta cantante, Luz de Luna. Seguimos conversando, Luz. Gracias por este enlace desde Lima, Pérou. Actualmente radicas en la capital, Lima. ¿Cuáles fueron los motivos para dejar tu tierra, Huachos? Los motivos principales es los motivos que le pasa a todo provinciano, por así decirlo, ¿no? Porque somos de provincia. El buscar que desarrollarnos tanto en educación, sobre todo, ¿no? En educación, el trabajo, en muchos lugares del país, por las condiciones en que se dan, y mi pueblo no es ajeno a ello, he tenido que migrar, y bueno, ahora radico en la capital, soy profesora de carrera, soy docente, y bueno, aquí trabajo, tengo mi familia aquí, y desde aquí pues viajo si es que hay presentaciones, y lo hago con todo gusto, ¿no? Entonces, básicamente es eso, buscar que desarrollarme, ¿no? Para atender pues a las necesidades que a toda persona se presenta al CIBES. Durante tu trayectoria artística, fuiste parte de muchas agrupaciones musicales. ¿Es que nos puedes nombrar algunas? Sí, en la edad de 14 años pertenecí por poco tiempo, pero fue una gran experiencia en un grupo latinoamericano Jatarizum en Chincha, ¿no? Y después tuve otra participación en 2007, pertenecí al grupo Chasca, con quien ya comenzó ya casi de manera oficial, por así decirlo, mi carrera artística con el grupo Chasca, del director el finado Félix Nestares. Y bueno, son los dos grupos importantes que he tenido participación. Y bueno, estos nos regalan pues experiencias, ¿no? Y aprendizajes, y mi agradecimiento al grupo latinoamericano Jatarizum y al grupo folclórico Chasca de Chincha, con quien he compartido el arte de nuestra bella música andina, Alcides. Es que Luz de Luna habla el idioma quechua. ¿Y qué representa para los pueblos originarios esta lengua? Bueno, Luz de Luna, quisiera hablar quechua como lo hacen mis grandes hermanos artistas, compañeros. Lamentablemente tengo esa limitación. Tengo algunas canciones, por supuesto, muy lindas en quechua canto, pero no lo hablo fluidamente. Pero estoy en ese aprendizaje, en ese camino del aprendizaje, y espero lograr muy pronto hablar de manera fluida. Y bueno, el quechua representa lo que fue y lo que es y será, seguirá siendo nuestra parte, nuestro origen cultural, ¿no? De lo que somos como peruanos, dueños de esta hermosa tierra que nos vio nacer, ¿no? Entonces, es nuestro runasimi, el cual nos hace que nos sintamos orgullosos de esta hermosa tierra, el Perú, Alcides. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a escuchar la canción que se llama Quiero Volver a mi Tierra. ¿Qué representa este tema exactamente, estimada Luz? Wow, el deseo de toda persona que básicamente deja su tierra añorada que lo vio nacer, o su pueblo, capaz en tu caso tu tierra añorada el Perú, y tu pueblo específicamente Huancavelica,
supongo que te traerá nostalgia, ¿no? Algunas oportunidades de querer volver Muchas. a encontrarte con la familia, al reencuentro, no solamente con la familia, sino con las tradiciones, las costumbres que de niño has vivido, ¿no? Y eso es lo que transmite esta tierra, ese anhelo, ese deseo de volver. Y bueno, específicamente quiero volver a mi tierra también, nos habla del querer volver a ver a nuestra querida madre. Entonces hay dos elementos fundamentales en este tema del amor por querer volver, no solamente a la tierra que nos vio nacer, sino a nuestra madre que nos dio la vida, nos dio la oportunidad de ver la luz, ¿no? Y conocer el amor y todo lo que el ser humano conoce a través de de sus vivencias, ¿no? Y bueno, que pueden ser malos a veces o buenos, pero es nuestra experiencia, es la vida misma. Y eso es lo que nos da nuestra madre, y a eso se refiere, quiero volver a mi tierra. Escuchemos entonces con Luz de Luna desde Perú, Quiero volver a mi tierra. On est en train de parler toujours depuis Lima, Perú, avec cette chanteuse peruviana, Luz de Luna. Nous savons que Luz de Luna, qui habite actuellement dans la capitale, Lima, comme tous les gens de Provence, a émigré pour trouver meilleures conditions de vie, pour avoir plus de chances dans ses études. Maintenant, elle travaille comme enseignante à Lima, capitale. Pendant sa carrière artistique, Luz de Luna a partagé des expériences avec de plusieurs groupes de musique latino-américaine, comme Jatarison de Chincha et le groupe Chasca, qui a commencé sa carrière musicale. Luz de Luna chanta aussi en quechua, mais a des limitations pour parler cette langue. Actuellement, elle est en train d'apprendre parfaitement, c'est ça qu'elle nous a expliqué. Le quechua, c'était très important pour tous, pour la identification de notre racine culturelle, qui s'appelle aussi le Runasimi. On va écouter le deuxième morceau avec Luz de Luna qui s'appelle Quiero volver a mi tierra, je voudrais retourner à mes terres. Chanson nostalgique pour retrouvailles avec son village, le peuple et sa famille. Avec Luz de Luna, quiero volver a mi tierra.
C'était un joli morceau avec Luz de Luna, Quiero volver a mi tierra, je voudrais retourner à mon peuple, chanson nostalgique d'amour. Nous sommes toujours en connexion depuis Lima, Pérou, avec cette artiste peruvienne, Luz de Luna, par Radio TSF 98, son émission Cordillera de los Andes. Escuchábamos una hermosa canción en la interpretación de Luz de Luna, cantante peruana, que estamos en comunicación en directo desde Lima, capital, desde el Perú. Siempre por Radio TSF 98, su emisión de los sábados Cordillera de los Andes, enlazando cantos de los pueblos andinos. No llores, corazoncito, no soy... Gracias nuevamente, Luz, por este enlace desde Lima, Perú. Para tu carrera artística, ¿qué artistas o grupos fueron tus referentes? En mi pueblo mismo, cuando yo tenía 6 años, es como te digo, 7 años, porque la edad de ya casi para cumplir los 8 años me vine a la costa. En mi pueblo mismo ha habido artistas, Alcides, ha habido un trío, ay, Dios mío, ahorita no lo recuerdo, un trío conformado por los hermanos Manrique y Fidel Chávez. Fidel Chávez viene a ser la hermana de Ruth, la finadita Ruth, de quien hablé hace un momento. Entonces, ellos pues nos traían de, ellos eran estudiantes de la Universidad de Huamanga, ¿no? Entonces, cuando venían a mi pueblo, nos traían la música de Ayacucho y, bueno, pues, sobre todo Ruth, que era jovencita, lo cantaba muy lindo y disfrutábamos, pues, de ellos, ¿no? De sus canciones, de estos hermanos artistas. Entonces, ellos fueron mis primeros referentes. Y ya cuando me vine a la costa, un poco de los artistas latinoamericanos, porque estaba involucrada con algo, no te olvides que pertenecía al grupo Jatarizu, y bueno, específicamente había un grupo muy reconocido. Y después ya grandes artistas nacionales aquí, a quien he seguido, como Trudy Palomino, Nelly Munguía, Sila Illanes, artistas que nos han dejado huella y siguen trabajando por nuestro arte, nuestra música, ¿no? Llevando a recorrer el mundo nuestra linda música andina. Ellos han sido básicamente mis referentes, estimado Alcides. Los hermanos Walter y Julio Humala, llamados el dúo Arguedas, y los Gaitán Castro, bueno, ellos, ¿no? También en varones. Mismo nuestro maestro Manuel Chaprado, Kiko Rebata, pues son ellos artistas que en esa época que yo estaba en la adolescencia, estaban ellos en su efervescencia, ¿no? Y bueno, son los que han marcado seguramente como en mí, en muchos jóvenes que ahora siguen esta línea del arte y de llevar nuestra música, nuestra bella música andina a todas partes.
Muy bien. ¿Y cuáles son tus proyectos artísticos a mediano plazo, estimada Luz? Mira, Alcides, tenemos un proyecto bastante, digamos que, espero que para el público, ¿no? Bastante prometedor, con un tema que estamos trabajando con el maestro Adolfo Salazar, un gran artista, representante también de nuestra música, de nuestra bella música andina. Hay un temita que se titula Pies Descalzos, y bueno, lo estamos trabajando y esperemos que tenga bastante acogida, ¿no? Por parte del público, puesto que estamos poniendo, como en todos los temas, todas las energías. Y también ya muy posiblemente la próxima semana también vamos a presentar un tema muy hermoso de un gran representante de nuestra música, el maestro Carlos Huamán López. Él es ayacuchano, es compositor de grandes temas como Maíz, Declaración de Amor, y ahora quisiera preguntar, el cual ya está muy posiblemente prestos para presentarlo la próxima semana. Dios mediante, ya está presto. Y bueno, después, como te digo, el tema que estamos trabajando con el maestro Adolfo Salazar, Pies Descalzos. Entonces, tenemos dos temitas que nos entusiasma y estamos ahí con esa alegría de querer dar lo mejor, ¿no? Lo mejor de Luz de Luna para el público. Muy bien. Bueno, hablando otro aspecto, el clima político-social en el Perú está muy tenso, tanto por la corrupción, la inseguridad, la crisis económica y entre otros. ¿Qué podrías decirnos al respecto? ¿Tu opinión cuál es? Sí, Alcides, es el pan de cada día y, bueno, la preocupación, la incertidumbre nos aqueja, y el dolor de ver a algunos hermanos que están en mayores dificultades que nosotros, capaz e impotentes, ¿no? Impotentes al no poder hacer mucho. Y bueno, por un lado, fortalecidos también para enfrentar cualquier eventualidad, si se tuviera que dar. ¿Qué te puedo decir más? Esta situación política es una incertidumbre de todos los días, y ni modo, tenemos que convivir con ellas, pero esperanzadores también, así es, que algo bueno suceda. No sé de qué manera, pero no podemos perder las fuerzas. Creo que no debemos olvidar que estamos saliendo, y ojalá, porque aquí nos está amenazando también el aspecto de la salud, que es la cuarta ola, ¿no? Nos está amenazando. Entonces, todo eso nos tiene realmente conmocionados, nos aqueja, ¿no? Esa incertidumbre. Entonces, tenemos sentimientos encontrados, por un lado de impotencia, como te decía, de dolor, por otro lado de fortaleza, porque ya hemos vencido una época difícil de la pandemia, como en todo el mundo seguro, y por otro lado, bueno, nos queda hacer esa esperanza de poder salir de este hoyo, y bueno, tenemos que tener esa fortaleza para salir y vencer, pues, ¿no? Las dificultades que se sigan presentando. No sé qué pueda pasar. Quisiera saberlo, quisiera poder decirte, pero en la política está todo tan siniestro y todo tan corrupto que no hay buenos visos. No sé, ojalá algo bueno ocurra para que nos dé una esperanza mayor y que cambie, porque nuestro país, por todo lo que nos ofrece, nos regala, este bello país, en cuanto a sus recursos naturales, etcétera, no merece estar en una situación por culpa de la corrupción, por culpa del mal manejo de los gobernantes, ¿no? De nuestras autoridades. Es una lástima, pero es una realidad también. Así es que estaremos muy atentos a cualquier circunstancia.
a dar nuestra voz de reclamo, y si tenemos que hacerlo mediante el canto, pues será mediante el canto, y si hay otras formas, serán otras formas también, así es, ¿no? Es lo que pienso y es lo que debemos pensar como peruanos, como toda persona que vive una situación como las que nos está tocando vivir aquí específicamente en el Perú. Muchas gracias por tu comentario, estimada Luz. Los gobiernos regionales y las instituciones culturales no dan apoyo a los artistas intérpretes de la música andina. A tu punto de vista, ¿cuál sería la solución? Wow, es un poco, capaz no es tan difícil de sacarla, de llegar a buscar la solución. La solución sería que haya un compromiso por parte de las autoridades de difundir con responsabilidad lo nuestro y que realmente nos apoyen. En el séptimo congreso, que fue el año pasado, al cual tuve la suerte de participar, nuestros hermanos artistas con grandes trayectorias, como es Chano Díaz, nuestro hermano Sixtucha, grandes maestros como es Freddy Ortiz del grupo Ushpa, nuestro querido hermano artista también, maestro Adolfo Salazar, todos ellos han expuesto y en sus exposiciones y todos, ¿no? Nuestro gran maestro Carlos Guamán, Julio Mala, Sile Llanes, todos los que han ido, siempre estamos invocando a que el Perú, no solamente los gobiernos regionales, sino el gobierno central, debería poner énfasis en darle apertura y apertura a nuestra música, a nuestra cultura, específicamente, bueno, en este caso nuestra música andina, pues, ¿no? Pero no hay respuesta, no se encuentra respuesta. Yo creo que la solución sería que simplemente sigamos haciendo fuerza, como lo venimos haciendo desde el Congreso, sigamos los artistas uniéndonos para levantar nuestra voz de reclamo, porque difundir nuestro arte es transmitir cultura. Si un país no transmite cultura, no transmite educación, porque parte de la educación, como parte de nuestra educación, está involucrado nuestra cultura, ¿no? Nuestra identidad. Entonces, si no lo hacen las autoridades, ¿quiénes lo van a hacer? Entonces, necesitamos seguir uniendo más fuerza, que todos los artistas nos unamos y hagamos fuerza para encontrar respuesta. Un poco difícil, porque Alcides, te comento que en la pandemia nuestros hermanos artistas que viven estrictamente de la música lo han pasado muy, muy mal, ya te imaginarás. Y el gobierno nos hizo creer que sí iba a haber un bono, nunca salió el bono. Se hizo toda una gestión vía Zoom, etcétera, pero el bono nunca salió hasta el día de hoy. Y como tú manifiestas, los gobiernos locales, peor aún, y cuando hay fiestas en las localidades, no quiero ser atrevida, capaz, sin tratar de capaz ofender a los otros grupos tropicales, ¿no? A los hermanos artistas de la música tropical, tienen más acogida que los que difundimos la música andina, siempre. Y no hay mucha participación de la música andina. Entonces, desde aquí mi llamado a los gobiernos locales, regionales y por supuesto nacional también, para que pues existe ese compromiso de apoyarnos a difundir lo nuestro, ¿no? Entonces, la solución sería para mí unirnos más, unirnos todos los artistas y hacernos escuchar, ¿no? Eso sería una de las formas, creo yo, Alcides. Muy bien, Luz. Bueno, vamos a escuchar el último tema, que se llama Declaración de Amor. ¿Qué significado tiene esta canción exactamente, Luz? Oh, Alcides, Declaración de Amor es un tema muy hermoso.
también involucra ya un canto a ese amor que lo tenemos, que ya le hemos echado ojo y que pues queremos decirle, no, mira, tú me gustas, estoy enamorada de ti y bueno, quiero declararte mi amor. Y bueno, y si se hace con esta canción, pues yo pienso que es difícil que te digan que no. Esta canción pertenece al maestro Carlos Guamán. Es un tema profundo, lleno de poesía, lleno de esa intensidad que le caracteriza al maestro Carlos para componer. Es una bella forma de expresar ese sentimiento noble que todo ser tiene cuando se enamora. Y bueno, una forma de declararse, ¿no? De declararle el amor al, bueno, de quien está enamorado en este caso, ¿no? O enamorada. Bueno, ahora felizmente el machismo ya ha bajado un poco el tono y ya, bueno, se habla de igualdad de género y es para todos. Pues entonces, ya antes teníamos, no sé, tú debes todavía ser parte de esa formalidad, ¿no? Donde siempre era el hombre que tomaba la iniciativa para declarar su amor. En estas épocas ya, y bajo mi punto de vista, qué bueno que no sea así, sino que también seamos las mujeres quienes tomemos la iniciativa, que no nos diferencia, ¿no? El sexo. Entonces, esta canción va dedicada para él o para ella, a quien se le quiere declarar su amor, ese amor noble. Muchísimas gracias, Luz de Luna, por esta entrevista en directo desde Lima, Perú. Te puedes despedir de nuestros oyentes que nos siguen cada sábado en todas partes del mundo. Un fuerte abrazo. Oh, Alcides, la verdad estoy súper emocionada, muy contenta de estar aquí en tu programa, de haber compartido contigo esta bonita jornada de entrevista. Y gracias pues a tu programa Cordillera de los Andes y gracias Alcides por esa acogida, por ese aprecio y bueno, desde aquí un abrazo huancavelicano, un abrazo peruano hasta Francia y agradecerte a ti por difundir lo nuestro, agradecerte por darte ese espacio para que nuestra música se escuche más allá de nuestras fronteras. Gracias infinitas y muchos saludos y agradecimientos siempre. Gracias de verdad a tu lindo público y gracias por esta oportunidad. Un abrazo fuerte. Gracias nuevamente, Luz de Luna, por esta entrevista desde Lima, Perú. Escuchemos Declaración de Amor. Una parlea avec la chantusa peruviana Luz de Luna de Puy, Lima, Perú. Luz de Luna nos parle que con el abe Sidhuitón a son village huachos arrivé de musicien que venía de Ayacucho y a venir de repertoire de cette región. Depuis avec le grupo Hatari, plus tard a écouté aussi la musique latinoamericana. Ses références de artistas nos han nommé como a Trudy Palomino, Nelly Munguilla, Sila Ilanes, o si le dúo Arguedas, Julio y Walter Humala, Manuel Chaprado, Quique Rebata, hermanos Gaitán Castro, entre otros. Le Pérou a ce moment traversa beaucoup de problèmes sociaux, politiques, la insécurité, la corruption. Luz de Luna nos a montré ça son de contentement, al même temps, perde pas l'espoir de grand jour, on va sortir meilleur de cette situation. Les institutions culturelles au Pérou et le gouvernement régional donnent aucun soutien à les artistes. Luz de Luna demande un compromis de la part de les autorités pour solutionner les demandes des artistes, principalement des gens qui font la musique andine. Luz de Luna remixe cet entretien depuis Lima, Pérou, et nous présente le dernier morceau qui s'appelle Déclaration d'amour. Thank you.
va a los sueños del alma, el poeta cantor de corazón de volcán, a su amor se pone a cantar. El poeta cantor de corazón de volcán, a su amor se pone a cantar. Todo el cielo, esta guitarra pronto se vino a enterar que te quiero y suspiro de amor por ti, que te quiero y suspiro de amor por ti. Nous avons présenté notre entretien de la semaine, consacré à l'artiste péruvienne Luz de Luna. Nous avons un enlace en communication directe depuis Lima, Pérou. La semaine prochaine, rendez-vous avec un nouvel artiste. Corazoncito, no sufras, corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras, aquel amor se fue de ti. Hemos presentado nuestra entrevista de la semana, consagrado a la artista peruana Luz de Luna, en una comunicación en directo desde Lima, capital, el Perú. La semana próxima estamos presentando a otro nuevo artista. Seguimos viajando por las montañas quebradas de la cordillera de los Andes en música. Corazoncito, no sufras, corazoncito, no llores, corazoncito, no sufras. Radio TSF 98. Radio TSF. Cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos. En plein cœur de la musique latine, tous les samedis de 15h30 à 18h en compagnie d'Alcides Delgado sur TSF 98.